Por mi corazón
Simple charlatán, el tal es el doctor Milagro. Pero igual, ¡qué desagradable escándalo! Niñas, me voy. Si en mi ausencia llega el nuevo sirviente, que me espere. ¿Un nuevo sirviente? Así es, señorita. Para reemplazar al otro que se pasaba dándote las cartas del tal capitán Silvio. Ahí está de nuevo. ¡Me va a escuchar! ¡Me va a escuchar! Ahora que tu papá se fue, Lore, tengo que decírtelo. No entiendo tu amor por los militares. Por un militar. No es nada difícil. Los militares son los hombres más guapos del mundo. Y el capitán Silvio es el más guapo de todos. Sé que me plan, ya me toca, tengo que ir, y el bote de poder si te sé.
chico bien parecido, un poco ordinario, con aire de tonto. A ver, ven acá. Con gusto. Yo siempre estoy un paso adelante. ¡Qué buena postura tiene! ¡Y se ve fuerte! ¡Órale! ¡Me va a tirar! Me encanta lo rústico de su lenguaje. ¿Pero qué demonios traes en ese ojo? Pues nada, es un moretón que me gané molestando a un militar. ¿Y eso? Es que no puedo ver un soldado a la cara sin enfurecer y me les voy a los golpes. ¡Magnífico! Le voy a presentar al capitancito. ¿Y cómo te llamas? Pues me llamo Pascal. ¿Y qué sabes hacer? ¡De todo! Sabes hacer muchas cosas. Tu argumento me lo deja muy claro. Sí, pareces un poco tonto. Perdón, honesto. Pero dime, ¿tú te dejarías sobornar? ¿Sobo qué? Sobornar. ¿Qué si traicionarías tu deber por dinero? ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? Pues si eso piensa de mí, ¿para qué me trajo? Ay, está bien, te creo. Ahora, escucha mis instrucciones sobre de un asunto de particular importancia. Si tuvieras por aquí merodeando a un militar... ¿Un soldado? ¡Que se cuide! Si quisiera entrar en la casa, ¿qué harías? Me le voy a los golpes. ¿Y si burlara tu vigilancia y se pusiera a hablar con mi hija? Pues yo sabría todo lo que le dijo, como si fuera yo mismito el que se lo dijo. Pero no se preocupe que aquí voy a estar y nadie se va a acercar. Estupendo. Tu inteligencia se va desarrollando. Ahora, permíteme presentarte a mi mujer y a mi hija. ¡Veronique! ¡Lorette! Este es el nuevo sirviente. Se llama Pascal. Pascal, como que ya es hora de mostrar tus talentos. Ya va siendo hambre. Bueno. Voici l'omelette.
Viens, je t'attends, viens, je t'attends, viens, je t'attends.
Hacer un paseo para hacer la digestión. Llévame contigo, papá. ¿Para que nos ande siguiendo el capitán? No, te quedas aquí sola. Bueno, con Pascal, que hace unos omeletes terribles, pero que cuidará de las jovencitas enamoradas. ¿Lo oíste bien, Pascal? Pongo a esta joven bajo tu custodia. Sí, señor. ¡Oh! Este Pascal me purga. Portage, c'est une fille,
Je reconnais le vrai,
miserable. Mosè bravera sì, sorte, sorte di sì, ad oggi stecolo, parrete del rameno. Sorte di sì, sorte di sì. Es dulce. Frustrados mis planes con su hija, he decidido vengarme de usted, padre desnaturalizado. Con gran honor y placer, le he administrado esta mañana una fuerte dosis de veneno en su omelet. ¿Una fuerte dosis de veneno? No busque cura. No hay antídoto para esto. ¡Ah! ¡Un médico! ¡Un médico! ¿Y se quedan allí viéndome? ¡Un médico! ¡Ay, no! ¡Las trompetas del juicio final! ¡No! ¡No, papá! ¡Es el Matasanos que nos despertó en la mañana! ¡Es cierto! ¡El Matasanos! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡No, no! ¡Aquí cerca hay un buen médico! ¡Si lo llamamos hoy, mañana, ¡no, pasado. Mujer! ¡Trae al Matasanos ya! ¡Uy! ¡Sí, mire, Matas! Digo, doctor... ¡Ya, ordénale que me salve! ¡Hoy sonatos! ¡Ay, no! ¡Habla latín! ¡Estamos perdidos! ¡Ay, no! ¡Yo hablo latín! ¡Mi tercer difunto marido era boticario! ¡Pues sí, traduce, mujer, traduce! Dice que estás en bar... ¡No, no! ¡Envenenado, envenenado! ¡Eso ya lo sé! ¡Pregúntale si me puede salvar! Morsi imminens. Muerte inminente. Eso sí te lo entendí. ¿Y tu remedio, ese que lo cura todo? Remedium quota quinquiecentamilia francatos. ¡50,000 francos! ¡Asesino! ¡Me quieres matar dos veces! ¡Ay, tienes razón, querido! ¡Muere 20 veces antes de ser víctima de semejante abuso! Moribundos est pater familias. ¿Qué? Que si eres el padre de familia, sí, Matas, es, digo, doctor, es el padre de la niña. Pulquérrima. Encuentra a Loretta atractiva. Moribundo un guaribo. ¡Ay, que te curará! Sí, sí, mi filia me acorda a ti en matrimonio. Si le das la mano de Loretta en matrimonio. Un momento. O sea que me curo. Y encima de todo, libro a mi hija de las garras del capitán. ¡Hecho! ¡Te casas con ella! ¿Qué? ¡Papá! Mora fa, si ci beve via, fra le pure bugete prie, tu more, neve tu sarie, e la gettia sarà via, ¡Salve tu pelo!
esta receta, usted estará completamente curado por su yerno, el Capitán Silvio, quien nunca atentó contra su vida. ¡Cagando vuelo se sué! ¡Ser si pasa, pues olé! Es un miracle de amor.